¿Y cómo sigue esta historia? Y o sea, ¿el puente se está construyendo? Están construyendo, el túnel se está construyendo, sigue la obra no está parada, lo único que logramos conseguir, gracias a una ONG ambiental de la zona, una medida cautelar a favor de, en contra de la tala de árboles. O sea que se detiene la obra, en algún punto se va a detener porque no pueden seguir talando árboles. Ajá. Eso es lo que se consiguió hasta el momento. ¿Cuál fue la reacción del Consejo Deliberante local con esto? ¿O la mayoría la tiene Curto? Sí, la mayoría también es de él, y lo que nos dice el presidente del Consejo también es que es Agustín Giorgiari, que la obra se va a hacer, que tenían todo, lo que nosotros le exigimos, ¿no? Informe de impacto ambiental, la audiencia pública, ya se tendría que haber aprobado esto, y no tienen nada, y nos decían, sí, lo tenemos, qué sé yo, y nunca nos lo presentaron, y nos dijeron que no podemos hacer nada en contra, porque la obra ya está aprobada y se va a hacer igual. Manténganos al tanto de cómo va evolucionando la cosa, esperemos que para bien. Gracias, viejo, por la comunicación. Lautaro Severini, quien hablaba, vecino autoconvocado del 3 de febrero, de los pagos de Curto. Sí, lo más insólito es que se naturalice, que haya grupos armados. Que vayan y los apreten a los tipos, ¿no? Increíble.